Biote es el aeropuerto internacional de Ezeiza y ya a muy pocos minutos de la partida. Una nueva empresa para que un boxeador argentino, si es posible, logre una corona mundial para nuestro país. Carlos Monzón, así rápidamente sobre la salida, tres o cuatro preguntas claves para ubicarlo, así a todo el público argentino. Edad. 28 años. ¿Desde cuándo boxea? De los 16 años. ¿Nada más que boxeo? Nada más que boxeo. ¿Cuántas peleas tiene en este momento? Bueno, tengo de profesional 80 peleas. ¿Perdidas? Tres perdidas y las tres, me desquité las tres. Monzón no era conosciuto da me, per quanto lo fosse invece, per quelli che erano addentro alla carriera di Monzón. Pero el campeón era inalcanzable porque era Nino Benvenuti, que no lo podía derrotar nadie. Entonces le ofrecen la pelea de Benvenuti y claro, le dicen Carlos Monzón y allá los italianos decían Carlos Monzón, le decían. Bueno, no lo conocía nadie. Yo creo que pensaron en Monzón porque decían, bueno, Monzón es un pegador que viene en línea recta o como se lo hayan imaginado. He went into that fight, Monzón did a 3-1 underdog. Nobody thought he was going to beat Nino Benvenuti. Nino Benvenuti nos contaron que es muy peligroso. Bueno, para mí no es peligroso. Yo también soy peligroso para él porque yo pego con las dos manos. En las posibilidades está perder también. Bueno, pero para mí no. Nino Benvenuti era una gran figura. Había sido representante olímpico, campeón olímpico. Había peleado en el Madison de Nueva York. At that time, Nino was at the top of the middleweight division and appeared to be in his prime. Ante un famoso de eso, muy iluminado, cualquier figura se achica. Pero gano yo. Él sabía que ganaba. Y este es el aeropuerto internacional de Ezeiza y ya a muy pocos minutos de la partida. Le deseamos de todo corazón mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias y a todos los argentinos que se queden tranquilos, que yo voy a hacer todo lo posible para traer el título mundial para la Argentina. Yo lo conozco a Monzón y tiene sangre india, porque nació en San Javier, en la tierra de indios. Y él, para perder esta oportunidad, lo van a tener que sacar muerto del ring. Monzón es un muchacho que viene de la pobreza más atroz. El padre era sepulturero de una villa de Santa Fe y tiene una vida mala, es decir, sin estudios. Fue un chico muy pobre, una familia pobre, carenciada. Lamentablemente, tuvo una infancia media... hacía todo, tomaba. Muchas veces yo lo he sacado de un boliche. Papá tenía 18 y mi mamá tenía 15. Cuando mi mamá me contaba la historia o de la pobreza que tenía, que me decía, nosotros no teníamos los pocillos tú y yo de enamorado. Eran dos latitas de durazno, ¿viste? Eran nuestros vasos y una mesa que habíamos rescatado y tu papá la sostenía, que le faltaba una pata y la sostenía con la pierna que le era alto y la podía sostener. Entonces, si no trabajabas, no comías. Acá hizo un poco de todo, incluso lustrabota, vender diarios. Y encontró como medio que lo sacaron de la calle y lo llevaron al gimnasio, como pasa siempre con los boxeadores. El gimnasio, esto... genera una obra social muy importante. Era también una salida de económica. ¿Cuántos vinieron con zapatillas rotas, sin glóbulos rojos, desnutridos? Y después, a través del tiempo, fueron campeones mundiales. Un día, Amílcar Brusa cae con un negrito, morochito, delgado, y dice Amílcar a los periodistas que estaban ahí en ese momento, le dice, aquí les presento el futuro campeón del mundo. Y recién Carlos era amateur.
¿Siempre con Amílcar Brusa? Bueno, de que tenía 4 peleas de amateur. Pero yo lo hacía pelear por todos lados, para que comiera. Yo necesitaba que peleara para que coma. Brusa tenía un primo que era farmacéutico y le daba entonces todas las vitaminas necesarias para que Monzón vaya recuperándose. Lo guió no solamente en el boxeo, sino en la vida. Es decir, a él, a Brusa, le tenía mucho respeto. Mucho respeto. Fue un padre para él. I always felt that Brusa probably was one of the great trainers of all time. Era muy minucioso, muy detallista y sobre todo muy exigente. Yo creo el mejor que ha pasado en boxeo argentino, pero una proyección internacional tremenda gracias a lo que pudo realizar con Monzón, entre otras cosas. Pero había una confianza mutua. Parece que yo le tenía confianza a él, pero él nunca. No éramos de hablar mucho. Yo explicaba cómo iba a ser, cómo era la pelea, esto, con los medios que tengo de conocimiento del rival. Carlos Monzón was, to us North Americans, I think a vague figure as a prize fighter for a long time, because virtually all of his fights until he fought for the middleweight title were held in Argentina. A usted no le desespera, no le mortifica la imposibilidad hasta ahora de conseguir un combate así de verdadera jerarquía internacional para, bueno, tratar de conseguir los primeros puestos en el ranking del mundo. Bueno, en eso, en Netito, creo que casi seguro que pelearé con Don Fulmer, que está bien ubicado en el ranking. Y me ha dicho Tito que si Benvenuto retiene el título con Luis Manuel Rodríguez, para fin de año viene a pelear conmigo, ayer no. Él, digamos, tuvo la suerte de que en ese momento estaba Tito Lecture y, lógicamente, en los buenos momentos, Tito Lecture le armó una carrera. Tito Lecture, concreta usted, empresario joven argentino, otra gran oportunidad. Y la buscó mucho tiempo también. Exactamente, y es un nuevo viaje, una nueva esperanza para el boxeo argentino. La pelea va a durar muy poco, apenas casi una hora. ¿Cuánto le costó a usted lograr el combate? Bueno, muchas horas, porque de hace mucho tiempo que estamos detrás de esta oportunidad. Tito Lecture, el promotor de Monzón, era también una cosa bastante notable cuando se ponía frente a frente con promotores como Don King, como Bob Arum, y lo respetaban como de igual a igual. En una escena como esta, intrascendente y pintoresca, puede estar latente una vocación deportiva, una resuelta inclinación por el boxeo. Tito was the great promoter at Luna Park in Buenos Aires. They did regular fights in Buenos Aires. Tito traveled around the world to Europe. And into the United States. He tenido la suerte de viajar con boxeadores argentinos a disputar una corona del mundo en varias oportunidades, y varias la hemos ganado, y creo que esta será una más. Pelear un sudamericano con un campeón del mundo es muy difícil. Vos estate seguro que yo voy convencido que vos vas a traer el título. Ricordando memorie del passato, che al palazzetto dello sport di Roma, chiamiamo il palazzetto, ma è un palazzone grande, ci fu il primo incontro con Carlos Monzón. Seguiamo trasmettendo il Palacio dello Sport di Roma grazie a un sforzo di Erwin Lucas Bols e la collaborazione di IPF. Gol! Nel
primo momento del confronto, dell'incontro con Carlos, notai qualche cosa che non avevo preordinato nella mia mente. Una muy justa y muy buena derecha, pero siempre finalizan en el choque del cuerpo. Y es allí donde se debe intervenir urgentemente para evitar la fricción. Adelante, Buenos Aires. It looked like Monzón knew he was the stronger guy and that he could take risks. Desde el primer instante de la pelea, salió Carlos a llevarlo por delante. Pero quedó corto. Monzón sentía que tenía enfrente a un enemigo y que había que ganarle. Y Nino Benvenuti lo subestimó a Monzón. Per me fu una sorpresa quando lo incontrai sul ring e mi mostrò quello che fosse il suo vero valore. Lo palanqueava, hacía todas las infracciones posibles dentro del reglamento. El campeón apela al árbitro cada vez que se ve pasando por malos momentos. Terrible derecha de Monzón que... Después habló conmigo, me contó, dice, no, yo cuando le pegué una que sabía que le pegué bien, y él se quedó medio con duda. Ahí yo, a este le gano. Y salió a ganar. Fu una battaglia dura, difficile, molto difficile. Gira totalmente destro. Era molto di più di quanto avessi mai trovato in altri pugilatori prima di lui. Realmente lo de Monzón può essere considerato una hazaña. Proporzionata, claro está, a la situazione attuale di Benvenuti. Però molto difficile. Ora andà, está para liquidarlo. Que está recibiendo muchos golpes ahora Benvenuti, es algo que no necesito decir porque ustedes no ven. Está perdido. Completamente. Este hombre es tuyo. Atención con la red. ¡Qué tremenda de Monzón! ¡Cayó Benvenuti en su propio rincón! Está contando el referee, está en muy malas condiciones el campeón del mundo. Il pensiero di un KO per me non rientrava nei miei programmi. Sta contando il referee, sta in molto male condizioni, il campione del mondo è in molto male condizioni e ha perdido per nocao. Monzón campione. In esas imágenes eternas, o mejor dicho, el último de esa escena histórica soy yo, que estaba con un blazer azul, pues no se ve, era blanco y negro en ese momento. E quella fu la più grande sconfitta della mia carriera. Signora, signore di Argentina. Ring Magazine, which we in America call the Bible of boxing, saw that fight, the fight of the year. In este momento, vos aquí en Santa Fe, que es una ciudad futbolera, decir, 7 de noviembre de 1970, y la gran mayoría de los futboleros de Santa Fe te dicen Monzón Benvenuti, porque esa fecha es muy cara para los santafesinos. ¡Monzón campeón del mundo! Cuando él gana el título del mundo en el año 70, el deporte argentino no tenía grandes figuras. Y de pronto aparece este muchacho al que muy pocos conocían, morocho, flaco, con cara de nada, y le gana por nocaut de una manera espectacular a Nino Benvenuti. Un sábado a la tarde y por televisión, cuando había cuatro canales en blanco y negro. En el aeropuerto internacional de Ezeiza, una multitud entusiasta aguardó el arribo del pugilista Carlos Monzón, consagrado campeón mundial de los medianos, luego de su victoria fulminante sobre Nino Benvenuti. Difícil resultó al flamante campeón descender por la escalerilla del avión que lo trajo desde Roma. Muchos aficionados treparon por la misma con la esperanza de ser los primeros en abrazar al boxeador. En microómnibus, camiones y automóviles, la enorme concurrencia se trasladó luego hasta el estadio Luna Park, donde se renovaron las manifestaciones de adhesión al cuarto campeón del mundo consagrado por el boxeo argentino. We'll be right back.
el ring de la capital monegasca, Monzón asombró a una concurrencia volcada en su mayoría en favor de Benvenuti, resolviendo en solo 3 rounds un pleito sobre cuyos resultados no teníamos dudas. El final de Benvenuti, su derrota terminante frente a un rival muy superior. Benvenuti wants to see that. What a Latin for punishment. E se non l'ho battuto io, in quel momento non l'avrebbe battuto nessuno. Buenos Aires recibe en triunfo a Carlos Monzón, quien regresa de Monte Carlo, donde defendió con rotundo éxito su título de campeón mundial frente a Nino Benvenuti. La muchedumbre que lo siguió por las calles metropolitanas evocaba sin duda entusiasmada por la presencia del púgil. Benvenuti fue un ídolo. Monzón lo derrumbó y se transformó él en lo que era Benvenuti. Ni Maradona, a quien yo admiro, ni Fangio, a quien yo admiro, ni Vila, juntos paralizaron el país como lo paralizó Monzón. Su contracción al trabajo le han conquistado el cálido afecto de los porteños. Ahí nuestras vidas habían cambiado. Viajábamos en avión, ahí siempre teníamos muy buenos tratos, muchos regalos. En ce 71, le 29 septembre, il avait dû abandonner le combat à la 14e reprise. Ce soir, il fait nettement mieux. De ahí en adelante se va forjando, yo diría, una figura mítica. Monzón grabbed attention of people around the world. Pero ¿por qué las historias van progresando? Porque este hombre sigue volteando muñecos. Carlos veramente era un grande campione. ¿Debe estar unido a la acción de gobierno y crear una imagen en el exterior o no? ¿O debe estar totalmente aparte del gobierno? Bueno, la verdad es que no lo puedo contestar porque no lo puedo decir. Carlos Monzón, vos sabés que desde hace 2 o 3 días, fundamentalmente la gente comenta que habría una posibilidad de que vos te presentaras otra vez ante el público argentino. ¿Puede ser? Bueno, la verdad que Pepetí va a ir para pelear acá en la Argentina, pero lo que pasa es que los rivales que quieren pelear conmigo piden mucho dinero y en dólares acá cuesta mucho que venga un boxeador del extranjero. Sir Carlos Monzón, que hay una longe superior, que es así. So in the 70s you had people like Nino Benvenuti, Emil Griffith, Rodrigo Valdez, Philadelphia fighters, where they had great middleweights like Benny Briscoe. And that was the landscape that Carlos Monzón got into. Escuchen una cosa, ¿qué es lo que piensa usted con respecto al trabajo de Monzón y cómo lo ve para la próxima pelea? Mire, Monzón es de los que no se puede engañar, todavía está mejor. Ahora, no sé lo que es mantequilla Nápoles, pero lo veo tan decidido, tan fuerte Monzón, que no puedo creer de que le aguante semejante potencia en los golpes. Gracias. Al contrario. Cuidado, que mantequilla era palabra mayores en su momento. Nápoles was a magician. They called him mantequilla for a reason. One of the best welterweights of all time. Yo no lo conocía ni en fotografía. Entonces le pedí a Delon que nos pasara algo de mantequilla a Nápoles.
Yo siempre digo que cuando uno quiere ver lo que era Monzón, tiene que mirar de la cintura para abajo. It's immediately apparent that he had great poise in the ring. Caminaba bien el ring. Se desplazaba bien, avanzaba, retrocedía bien. No era un boxeador que hacía derroche físico. Su estilo, que es el que Bruce durante todas las peleas le exigió, fue el punteo con la izquierda, el punteo con la izquierda, el punteo con la izquierda, hasta que pegaba con la derecha. Y fuerte y bien. Lo que pasa es que era difícil llegarle a la cara o al plexo, porque tenía que gambetear la izquierda y la derecha, y era largo. Y sabía pelear yendo hacia atrás. Monzón tenía piernas muy largas, estaba siempre balanceado, y entonces le bastaba dar un paso atrás para que el golpe pasara de largo. Pero él volvía. Estaba amacándose permanentemente. Porque quebraba mucho la cintura. Hacía para atrás y te sacaba medio metro. Era muy simple, Monzón. La izquierda tira el jab y después va a la derecha detrás. Uno, dos, tres. Y si te acercaba, te metía el derechazo. Monzón tenía una derecha letal. Was disciplined in his own way inside the ring. He was not reckless. He was relentless. In a way, he was an intellectual assassin. He knew what he was doing. Después de la pelea, la cara de Monzón era la cara de una señorita, y la cara del rival era una cosa terrible. Monzón solía decir con suficiencia, dice, mira, era la cara, no tenía una marca. Él te destruía. Él te daba 10 golpes, pero te destruía físicamente y moralmente. Creo que al margen de los que hablen de cómo metía a la izquierda, de cómo tenía el jab, de cómo podía sacudir con la derecha, de algún movimiento de cintura. No, Monzón tenía algo mucho más importante que todo eso, el factor Tyson, el factor miedo. I think of him as this, as a predator. Por esa manera que tenía de mirar al rival como un cazador mira a la presa desde los arbustos, con esa concentración para que el tiro sea absolutamente preciso. Cambiaba. Espectacular. Quizá la mejor. Pero mantequilla era un boxeador bárbaro. He carried himself, consciously or unconsciously, like a great athlete. And so for Jose Napoles, it was just too much. And I think most people thought he might present more of a challenge to Monzón than he did, but he just was not able to up to the task. Este hombre no va a terminar la pelea. A mitad de pelea se va a ir. Él se mueve muy bien, es muy vistoso, bárbaro, luce muy bien. Pero cuando él te tire el cross, el ya tuyo, el recto, va a quedar en manos de él ahí. Los mexicanos habían buscado a Angelo Dundee que lo atienda. Y viene Angelo Dundee y me toca la espalda. Si no se lo saco, me lo mata. Everyone thought he was great.
And but I think because he was in some close, tough fights, people kind of devalued him and thought, we can get him, you know? But people didn't get him, did they? And Napoli's was a perfect example. Very skilled fighter, terrific fighter, but went up in weight. And I think for Monzón, that was one of his best performances. Si dimostrò veramente di essere un campione, quello che era in realtà e che avrebbe dimostrato poi durante tutta la sua carriera, e io per primo a pagare le spese. Mantequilla Nápoles es sin duda un gran campeón, pero de todos modos, ¿no pensás que esta fue una de las más brillantes tareas que realizaste? Bueno, creo que sí, varias tareas realizadas brillantes, pero creo que esta fue muy buena ya que le gané un gran campeón como Mantequilla Nápoles. Yo, per Carlos, avevo un'ammirazione, era il campione, era quello che tutti avrebbero voluto essere. Io compreso. Stavamo in Bordighera, un hotel con unas alfombras así, toda la mesa fría, la gente bien vestida. Y Monzón pide bruña. Tráeme un plato de bruña. ¿Sabes lo que era bruña? Compota de ciruela. ¿Y sabes qué hacía? Le sobraba el calor, se hacía pa. Y en boca. Embocaba en una salivadera que había ahí. Y yo digo, erra, porque la gente miraba. Porque el mozo le dijo, guarda el campeón, mira el campeón, mira. Al mozo no le importaba quién era, quién le caía bien o quién le caía mal. A comenzar a filmar. Bueno, creo que más o menos iba a empezar pronto, pero creo que se suspendió por 15 o 20 días más o menos. ¿Qué vas a hacer ahora inmediatamente durante el día? Bueno, voy a descansar a mi departamento acá en Buenos Aires, después de la tarde me voy para Buenos Aires, para Santa Fe. Era el deseo tuyo, ni bien terminó la pelea, ¿no? Exactamente, porque yo soy de Santa Fe y para mí Santa Fe es lo más grande. Muchas gracias, Carlitos Monzón, mucha suerte y también suerte en tu nueva actividad. Gracias. Había una gran atracción europea por Monzón. Muchas gracias, Carlos. Habla español con vaca francés. No. Je ne vais pas parler, mais... No, lo habla muy bien. Monzón was particularly in France. The French adopted him, and every French movie actress fell in love with him. Yo no vi a ningún artista que lo buscaran como Monzón. Él tuvo amigos del jet set, sí, bueno. Yo qué sé, el más famoso. Sin duda, Alain Delon. ¿Qué iba a pensar Monzón cuando empezó a combatir? Que se las iba a ver con un Alain Delon. Y Alain Delon lo abraza como su hermano del alma, le hace de promotor, lo trata como un rey y se hacen amigos. Increíble, increíble. Es de película, no solo porque Alain Delon fuera actor. De tus orígenes a llegar a donde llegaste, de que el Principado de Mónaco está a tus pies, de que el Jet Set Internacional te elogia y te quiere y fue el único boxeador argentino que marcó esa tendencia del Jet Set Internacional. But it's a real movie celebration for the children. Argentine champ Carlos Monzón. Tenía éxito con las mujeres, la flauta. Había tenido romances supuestos, por lo menos, con Nathalie Delon, y todo eso lo envolvía en una aureola de espectacularidad. Era exótico para los franceses. Sus romances, su origen de una pobreza tremenda, a esa vida de rico, de hombre que convocaba mujeres, multitudes, dineros. El atractivo de Monzón
era que afuera del ring seguía siendo, en el momento en que se bajaba, una personalidad sumamente atrayente. Monzón tenía una mano, así le golpeaba en la cara de la condesa. Sabíamos que en determinado momento le iba a agarrar la cuerda a Monzón y se iba a ir. Se va Monzón, la condesa corriendo lateral. Y Monzón, cuando llega el momento, en lugar de decir, me recibo, cuye, pipí, cucú. No le salió el merci beaucoup. ¿Estuviste allá con gente del ambiente del espectáculo? Es decir, ¿tuviste la opinión, por ejemplo, de Alain Delon, de Yves Montand, de Anthony Quinn? ¿Qué dijo Alain Delon sobre tu nueva actividad? Bueno, me dijo, ya, por lo pronto le prometió a Tito, después de terminar acá de firmar con Señor Jiménez, te vamos a hacer un contrato para filmar una película en Rome, en París. Gentili, signore e signori, buonasera. Pronti allora, quando vuoi. Después viene lo de Susana Jiménez. Y se enganchan cuando filman La Mari, la película dirigida por Daniel Tiner. Esta es mi casa, como ves, al lado del tren. Mi padre era ferroviario, vení. Ah, te olvidaste de algo para este año. Dejar el boxeo, me lo prometiste. Y lo voy a cumplir. Una pelea más y se acabó. En La Mari lo dobló Luis Medina Castro. Él no podía doblar ni dos escenas. Es que no puedo más. No sentís cómo estoy. ¿Y yo? ¿Vos sabés cómo estoy yo de caliente? No hables así, Mari, que me hierve la sangre. ¿Y qué tienes de malo que te hable así? Si lo lindo del matrimonio es eso. Llegar a cama puros, puros y calientes. Ahí tenían escenas escabrosas y llegaba un momento que Daniel decía corten y ellos no cortaban un cuerno. ¿Qué opina tu mujer ante esta nueva profesión que, si bien te enfrenta ante temibles rivales, te enfrenta ante un mundo de tentaciones y oportunidades? Bueno, mi mujer está... No le debe gustar ni medio, ¿no? Ah, poco no le gusta, poco sí, ¿viste? Pero que va a ser. Ya agarré la profesión y la tengo que seguir. Estoy desnuda. Te lo prometí. Desvestime. Me decía cuando estaba con la Mari, el solo hecho de tenerla cerca lo excitaba. Le digo, pero te están filmando, le digo. Pero ahora. Pero, Mari. Soy tu puta. Ahora quiero ser tuya. Y ahí empezó el romance tremendo, que duró 4 años. Aprovechando esta pregunta, Carlos, hace pocos días hemos visto que en algunas revistas o en algunos medios de difusión se decía de un romance tuyo, etcétera, etcétera. Me gustaría que vos mismo lo aclares porque evidentemente todo ese tipo de cosas pueden perjudicar a una persona, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí, ya que yo lo he leído en un diario y lo he escuchado por un radio también, que han dicho romance conmigo con Susana Jiménez, que son todas mentiras, ya que somos grandes amigos, no hay compañero de trabajo. ¿Qué sentiste cuando enfrentaste por primera vez a Susana Jiménez y no tenías en las manos los guantes de 8 onzas? Bueno, una sensación, viste, que lo que uno está acostumbrado a agarrar a un hombre, no como agarrar a una mujer. Mi papá siempre fue mujeriego, me cuenta mi mamá y lo sabíamos, pero la vez que se va de mi casa es cuando estuvo con Susana. Así que para mí también fue una etapa dura, pero a la vez después lo vi bien a mi papá y después las cosas cambiaron. Y ella le enseñó algunas cosas, le enseñó a vestir. A combinar los colores de ropa, a usar perfumes, porque Monzón era muy rústico, era muy, muy primitivo era. Carlos Monzón, el premio del campeón mundial de elegancia consiste exactamente en qué. ¿Qué es lo que te dan? Bueno, me dan fuimos en las casas que entraron en la elegancia, es decir, todas las casas importantes de Europa, donde yo puedo agarrar lo que yo quiera, es decir, elegir lo que yo quiera de ropa. Yo traje poco, la verdad, de valija, ¿no?
22h10 hier soir, aéroport de Nice. Carlos Monzon, c'est lui, arrive très décontracté avec à ses côtés l'actrice Susana Jiménez. La encumbró a Susana. En Roma, con el solo hecho de nombrar Susana, sabían que era Susana Jiménez. Y en París pasó lo mismo, mientras estaban ahí. Yo tengo otro compromiso para firmar en Europa. Voy a firmar en marzo, abril, con Susana ya en París, en Roma. Buonasera. Com'è entrato nel mio camerino? Stai tranquilla, non sono un maniaco sessuale. Voglio solo parlare con Bobo Belmondo. Come él era muy importante en Europa, llegó a hacerla filmar a Susana un par de películas en Italia. Signorina Jiménez, lei ha conosciuto Monzon come pugile, ora l'ha seguito nell'esperienza cinematografica. Il mestiere dell'attore lo ha cambiato? No, io l'ho conosciuto come attore, l'ho conosciuto quando giravamo insieme un film in Argentina, che faceva il mio partner. Ma forse come carattere lo trovo meglio in questo momento, no? Però también soportò che él tuviera de repente arranques. Y se le fuera la mano, ¿no? Llámame, llámame, llámame por teléfono. Mírame, mírame, pero siempre de lejos. Sabes muy bien que vivo en algún piso, en la calle Corrientes, frente al Luna Park. Pero yo tengo un novio muy celoso que pega muy fuerte, no sé si sabrás. Llámame, llámame, llámame por teléfono. Mírame. Si sente in forma in questo momento? Mi sento molto bene, peserò 76 kg, circa 3 kg al di sopra della mia categoria. Ma questo non importa assolutamente, anche perché quando inizio la mia preparazione abbandono completamente le sigarette, che è un vizio che ho da quando ero molto giovane e che comunque non mi ha nuociuto più di tanto nella box. Infatti, continuo a fumare. Don America Brusa, quanto tempo necessita ora Monzon per recuperare tutto l'estato fisico conseguito in questi giorni? Mire, stavamo noi in un lavoro di preparazione, di recuperazione, perché stavamo facendo un lavoro ascendente. De manera che, hasta che la settimana che viene, quando empieza a lavorare, e stiamo a fine di settimana, recién vamos a tener una medida exacta de las condiciones en que se encuentra para poder pelear. Y costó mucho las cuatro últimas peleas de Monzón, el entrenador, porque yo no tenía más ganas. Porque él venía de un año sin actividad de ninguna índole y mucho festejo, mucha trasnoche. Hablamos del cigarrillo, hablamos de la bebida, hablamos de las chicas. Bueno, en ese momento ya estaba de novio en pareja con Susana Jiménez y una intimidad. Carlos, yo el martes te disculpo porque el lunes Susana no trabajaba en el teatro. El martes te disculpo, pero ningún día más de la semana vas a tener mis disculpas. Cuando un boxeador empieza a ganar plata y es famoso, que aparecen los negocios, las mujeres, los autos fantásticos y demás, se va perdiendo el ojo del tigre. Porque no tiene más ganas de entrenar. Quiere meterse a las 5 de la mañana. Supongo que le atraía mucho más salir con Susana Jiménez o coquetear con Úrsula Andrés que meterse en un gimnasio, agarrarse todos los días a piña con Norberto Cabrera, que era uno de sus sparrings. Una que extrañaba mucho la Argentina y tenía que estar 2 meses allá, pero ahora, ya que pienso dejar el boxeo pronto, me voy a dedicar a decirme eso y me voy a sacrificar para quedarme allá. ¿Pronto? ¿Cuándo podría ser? Bueno, pronto quiero echar esta pelea y el año que viene quiero pelear con Valdés y el que se hace la pelea, después no pelearé más. Te agradezco mucho y suerte. Gracias, chao. Hasta luego. I did a lot of fights for Monzon, but I remember particularly the two fights with Valdez,
because they were such competitive fights. Pelea definitiva, especialmente la segunda. 26 juin prochain à Monaco, le championnat du monde des poids moyens contre Valdés. Monzón est arrivé à Paris Roissy un peu avant midi. Carlos Monzón était accompagné de son entraîneur, monsieur Brusa, et de son médecin personnel. Parmi les journalistes venus l'accueillir, notre spécialiste Pierre Cangioni, à qui Monzón a confié quelques idées musclées, dirons-nous. Carlos Monzón est de retour à Paris pendant quelques jours. Il prépare le championnat du monde qui doit l'opposer au Colombien Rodrigo Valdés. Avec son manager, Amilcar Brusa. Yo fui uno de los que pensó que era una pelea muy difícil para Monzón. Monzón ya estaba con su romance con Susana Jiménez, había hecho películas, no concebía la vida sin su auto alemán, sin su Rolex de oro. Y Rodrigo Valdés era un boxeador importante, un boxeador bueno, mecanizado, de buena línea. Mais Carlos Monzón n'est pas tout seul à Paris. À ses côtés, nous avons pu admirer l'actrice sud-américaine Susana Jiménez, belle, très belle, de quoi perdre une bonne partie de son influx. En aquel momento $1,000,000 que él ganaba por la pelea era como si hablásemos ahora de el impacto, por lo menos, como si hablásemos de $50,000,000. En Monte Carlo, todo el ámbito que había alrededor de la pelea, fue una pelea notablemente mediática. Me acuerdo que estaba Belmondo, estaba Hugo Tognazzi, ahí en una platea, yo estaba sentado prácticamente al lado de ellos mientras hacía la transmisión de la pelea. O sea que era un hecho increíblemente convocante. El tema de la última pelea con Rodrigo Valdés fue algo quizás un poco más estresante que las anteriores, porque era la última. Había dicho yo peleo esto y no peleo más. Il y a un an encore, détenait chacun un titre mondial et qui a été réunifié depuis. Première reprise entre Carlos Monzón et Rodrigo Valdés. Je me permettrai pendant cette première reprise. Me sentaba a mirar las peleas tranquila, sabía que mi papá ganaba. Il faudra colmater et enrayer. Et Valdés accélère le rythme. Comme le lui a demandé sûrement son entraîneur Chino Govin. Et son manager juste lancé tout à l'heure pendant la minute de repos, alors que Monzón sort sur un camp, du droit. The people were surprised when Monzón got knocked down. Y cuando pasó lo de Valdés, no, me levanté, me fui a llorar al baño, me quedé muy mal. Cuando lo veo caer contra Valdés, me sentí que el cuerpo frío. Amílcar en ese momento se agacha a buscar no recuerdo qué. Y yo, que lo estoy mirando, le digo, se cayó. ¿Lo volteó? No, Carlos cayó. Bueno, fue terrible. Creo que se hizo silencio en todo el estadio. Esa caída de Monzón frente a Rodrigo Valdés te la voy a definir, te la voy a responder como me la respondió Monzón. Me dijo, uno nunca ve la piña que lo voltea. Yo esa noche vi que la piña venía y no logré esquivarla y me di cuenta que no podía seguir boxeando más. Rodrigo Valdés fought very, very well. And that was probably, that may have been the roughest moments for
for Monzón, that and maybe the struggle he had in round 9 against Benny Briscoe, two of the times, the two probably toughest moments of his career. Benny Briscoe was a well-respected middleweight who never rose to the champion, but if you fought him, you knew that you would be in a fight. Era Monzón resistiendo los golpes, era flojo. No resistía mucho los golpes. Esa sí que la sintió toda la gente. Pero no la sintió mucho, ¿por qué? Porque miró el reloj. Y el tipo que está conmocionado no mira el reloj. Este miró el reloj a ver cuánto quedaba para manejarlo y terminar el round. Interestingly, it was Monzón who just found a second wind at that point in the fight and would dominate the rest of the fight. A very important moment for Carlos Monzón. Fue la primera vez que cayó. Lo tocó y cayó y se levantó enseguida. Pero lo pasó mal, tuvo que recomponer la línea. Rodrigo Valdés era un estupendo boxeador, aunque daba una ventaja física, era más chico que Monzón. Ma non è questo che può aver influenzato la sconfitta di Carlos contro Valdés. Valdés aveva il suo valore e Carlos teneva il suo más grande valor. Lo vimos levantarse y bien, es decir, no lo vimos perdido, no lo vimos derrotado, lo vimos bien. Entonces, medio que nos calmó. Monzón únicamente iba a perder el título si lo mataban arriba del ring. Era una seguridad que tenía. Además, era un tipo, era un felino. Eso era lo que era Monzón. Un felino. Herido, ¿viste? Hambriento. He had cojones, ¿ok? That allowed him to stay in and find a way, even against the toughest opponents, to assert himself in one way or another. He had a fighting spirit and a fighting heart in him that allowed him to overcome adversity because he didn't always have to overcome adversity. Y bueno, no lo veía enojado, pero por dentro iba la procesión que lo quería matar. Matar es una forma de decir. Ah, Monzón, coche droit, oui, de près. Le premier n'avait pas été efficace, le deuxième a touché, il touche encore cette fois-ci. En direct de près, et série de Monzón à la face de Valdés. Légèrement débordé Valdés et renouveau crochet du droit. Monzón tuvo un momento de dominio pleno. A pesar del jet set, de las mujeres hermosas, de los autos fantásticos y de las bolsas millonarias, Monzón nunca perdió el ojo del tigre. Réussir lui-même le coup décisif, mais là il encaisse Rodrigo Valdés. Non, ça c'est une poussée du point gauche de Monzón, est ouvert. L'arcade sourcilière gauche de Rodrigo Valdés, profondément ouverte. El hombre que camina seguro sobre sus pasos rumbo a la gloria mientras ve que su adversario se derrumba y, qué sé yo, cae en el infierno de las derrotas de ese tipo, porque eran peleas en las cuales el cielo y el infierno estaban presentes. Là, il faut prendre vraiment conscience que ce calculateur du ring, au beau sens du mot, toujours lucide, toujours impeccable, a vu exactement à quel moment Valdés faiblissait. Il en a profité sans s'énerver, sans donner un faux coup, sans essayer de conclure. Carlos Monzón. Porque guapo no es el que se agarra piña con otro. Guapo es el que no tiene más aire y sigue. Y este siguió. À la bourse des vedettes de cinéma qu'il est en train de devenir, qui n'empêche pas ici de cueillir encore Valdés. Voilà, derniers échanges, chacun lève les poings. When, after the fight, when he won that decision, which he clearly deserved, and he was talking to his son said, they translated for me, Papa, I was very surprised and worried when you got knocked down. And Monzón said, son, that shows you that sometimes you get knocked down, but if you're a real man, you get up and you do your job. Et déclaré vainqueur, Monzón! The champion is still a champion. He will retire as the middleweight champion of the world.
Yo subí al ring inmediatamente. Creo que la primera nota radial que él da fue para la radio donde yo trabajaba. Junto a ti, está orgulloso de este campeón rioplatense. Te retiras del boxeo. Sí, la verdad, esta última pelea se lo he prometido a Susana y a mis hijos y a ti. Quieres decir que Carlos Monzón esta noche se está despidiendo de Cuadrilato. Cuando baje, nunca más. Nunca más, nunca más. Hasta felicitaciones, Carlos. Los campeones por algo son campeones. Son los mejores, pero son los mejores espiritualmente también, muchas veces. Porque se oponen a la adversidad. Me resultaba extraordinario que un tipo que yo sabía que se había creado durmiendo en pisos de tierra sobre una cobija con muchísimos hermanos para compartir comida y techo en una situación tan lamentable estuviera en el lugar más sofisticado del mundo, porque la verdad es que Monte Carlo es el símbolo de la sofisticación, admirado por reyes, por actores de cine, por mujeres deseadas por todo el mundo. Me parecía que era impresionante. Es decir, en ese sentido, vislumbré una vida de película en él. Completamente desvaído. Y atención con la réplica. ¡Derecha tremenda de Monzón! Cayó Benvenuti en su propio rincón. Está contando el referee, está en muy malas condiciones. Él termina con 14 defensas exitosas. Le valieron ser el único boxeador que se retiró campeón invicto. ¡Monzón campeón del mundo! Estamos hablando realmente de un campeón que, como él, en los pesos medios, no era mai stato nessuno. E mi toccò a me di incontrarlo. The record reflects that he was an outstanding and dominant prize fighter. He belongs with all the great fighters of Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard. When you say Carlos Monzón, you knew he was a legend. Lo que Monzón hizo es algo, I believe it, increíble, la verdad. Monzón belongs among the best that boxing has ever produced. He's one of the names that stops time, makes us remember a certain time in the game and where we all were. It's a legacy of excellence. It's a legacy of dominating a division for a 7-year period, which is a long time to dominate a division, especially a talented one. And interestingly, somebody who left boxing at the peak of his powers and did not return, which is very rare. For all the other things that, you know, didn't go well in his life, the one thing that he did that most champion boxers don't do is leave and stay away from the sport and not tarnish his legacy. Es el mejor boxeador de todos los tiempos, Carlos Monzón. El poderoso noqueador de la categoría mediana, reconocido universalmente como una de las grandes figuras de todas las épocas en su... Ganador de 87 combates sobre 99 presentaciones. 59 por la vía más rápida. Retuvo su corona mundial desde el mes de noviembre de 1970. Hoy, 29 de agosto de 1977, es el último día de campeón del mundo para Carlitos Monzón. ¿Qué sensación experimentás, Carlos? Bueno, mira, la verdad que es un poco medio amargo y triste, ya que dejo una cosa que me ha llenado de satisfacción. Saber que llegar a ser campeón del mundo es todo para un deportista, lo que anhela todo deportista. Para mí es
Hoy yo creo que voy a cumplir mi ciclo como boxeador y por eso me retiro. Chao, hasta luego. Carlos Monzón, saludado por la gente en su último día como campeón del mundo. A descansar y a gozar. Yo creo que se retiró con él el último boxeador que le daba a la Argentina la certeza de un éxito. Y todo lo que vino después y mucho de lo que había antes no ofrecía la seguridad de victoria de Monzón. Posiblemente esto gravitase en la melancolía que quedó en el aficionado del boxeo por la ausencia de Monzón. Monzón y su retiro es el tema de muchos boxeadores o futbolistas que no saben qué hacer. Y se aburría, era un jubilado joven. ¿El cine ha quedado definitivamente de lado? Sí, el cine va. No, tengo unas propuestas para hacer cine, pero de todos los libretos que me han dado no me ha gustado ninguno y yo quiero hacer cosas buenas. Decir, de segunda categoría no quiero hacer. Era difícil llegar para decirle que no tomara. Pero, ¿qué pasa? Tener tanto tiempo libre y no tener nada que hacer. Era cartas, cigarrillo y alcohol. I'm not sure if I completely connected with Monzón as a person, his background, how he was outside the ring. Later, those pieces of the puzzle began to fill in. Emil Griffith once told me that he was the meanest man he ever met outside the ring. Es cierto. Monzón era agresivo sobre el ring y tenía una postura, una mirada agresiva también, don Jorge. Sí, sí, parecía siempre enojado. Tenía mucha furia en su interior, por supuesto, y había momentos que había que entenderlo. Por ahí se sentía molesto, era la presión de la gente. Y la gente lo quería, pero así como lo quería, quería estar con él, quería sacarse fotos, quería tocarle la mano, quería que le diera algo. Y eso, yo sé que eso no le gustaba. Y de ahí puede derivar que fuese un tipo de malas respuestas, de cosas más directas, más desafiantes. En realidad, la violencia siempre lo rodeó a Monzón. Cuando él empieza con Susana Jiménez, estaba casado con su mujer, Pelusa, y la madre de sus hijos. Y con Pelusa tuvo una gresca muy grande en que se ligó un tiro en el brazo. Uno en el antebrazo y otro en el omóplato, en un drama pasional. Mis padres se amaban y vivieron como pudieron con las herramientas que tenían. Dos personas que venían de hogares tan humildes, tan chicos y defendiéndose como podían. Carlos, donde iba, era bien recibido, era un tipo entrador, muy, muy simpático, ¿no? Hasta que tomaba unas copas. Cuando tomaba unas copas se transformaba. Susana me dice, vení, sentate acá en esta mesa, Lucho, con nosotros. Y estaba Carlos Monzón y ella. Y de repente empezó a tomar y empezó a putear contra el periodismo y los que hacían espectáculos éramos peor y todo. Y Susana me dijo, andate ya. Porque de ahí venía, después de las palabrotas, la acción. Se sabía y se tomaba, desgraciadamente, casi como un hecho natural, porque la propia Susana en su momento creo que no decía mucho más. Sabes muy bien que vivo en algún piso, en la calle Corrientes, frente al Luna Park. Pero yo tengo un novio muy celoso que pega muy fuerte, no sé si sabrás. Llámame, llámame. Se hablaba al pasar. Muy al pasar. Aparte, la violencia de género no existía, ¿no?
pero muy al pasar. Se hablaba de las peleas. Él era un campeón. Bueno, no se hablaba por la misma razón, porque era un ídolo y porque además las parejas eran muy conocidas y no podía trascender también lo que les había pasado con Monzón. Hay que ubicar al personaje en su época. Esto no significa ni perdonarlo ni absorberlo, pero eran épocas en las que se ocultaba, no se decía. Hoy se habla de violencia de género. En aquel entonces, quizás el Me Too y todas esas cosas no eran tan patentes. Le hubiera ido muy mal a Monzón en una época como esta. El más bravo fue en Francia, yo no me acuerdo si en París o en Mónaco, que la surtió. Ella dijo después de eso, nunca más, pero siguió. Susana le dice al doctor Paladino que tiene un ojo negro o algo así, porque se tropezó con una cómoda, y el doctor Paladino después reflexiona diciendo, no hay cómodas en esa habitación. Se sabía que Monzón era así. No me acuerdo. No es que no quiero, no, si no te lo digo. No me acuerdo, hay cosas que no me acuerdo, viste, no. Pasó hace tanto tiempo. Lo habré atendido, sí. Pero no. No sé si era golpeador. Los golpeadores que son manos largas. Yo digo, entrena con las mujeres. Pero no sé si era golpeador. Me enteré de la muerte de Alicia Muñiz el día 14 de febrero al mediodía, el mismo día que murió, yendo en el auto. Escuché la noticia por radio. Alicia lo denunció varias veces en la comisaría de la casa donde ella vivía. Aparecía a las 4 de la mañana, le armaba unos escándalos bárbaros porque quería ver al nene, a Maximiliano, a esa hora. Pero en aquella época, en las comisarías, una denuncia de una mujer por malos tratos no llegaba ni a la fiscalía. Él la quería a Alicia Muñiz. Él no intentó matarla. Tenía tanta fuerza en la mano que apretó de más. Se le fue la mano. Estás arriba, todo te aplaude, todo te admiran. Yo paraba el país para ver mis combates y después salieron que sin saber nada, nadie todavía, si yo era culpable o inocente, porque hasta ahora nadie sabe si soy culpable o inocente hasta que la justicia y Dios lo diga, porque yo sé que soy inocente, voy a mi palabra, ya me han juzgado ante tiempo. Sabía que la opinión pública estaba muy dividida, que había muchos que sostenían que él debía ser condenado y otros que sostenían que no, que debía ser absuelto por su condición de ídolo, no podía ser que se lo enviara a la cárcel. 4 horas, Carlos Roque Monzón sale del Palacio de los Tribunales. Carlos, ¿qué comentas, Carlos? ¿Cómo fue la audiencia? Todo bien. Todo bien, fue la palabra de Carlos Monzón en el momento en que sube al cámara al público. Cuando lo llevaban había un grupo que gritaba asesino, asesino, asesino y otro grupo que decía dale campeón. Gran cantidad de gente y aplausos para Carlos Monzón procesado por homicidio. Se explayó, estuvo hablando como, 25 minutos, 30 minutos sobre toda su vida deportiva con orgullo, ¿no? Y después entonces empezamos a hacerle preguntas. La señora Fondeville no se apiadó de Monzón, que era primario, que tenía que hablarle con un término de la calle o términos populares. No, yo no pienso lo mismo. Para nada.
para nada, porque realmente la responsabilidad de él surgió más que nada de las pericias. Era la única persona que estaba con Alicia Muñiz. No se admitió que hubiera ninguna otra persona, ni en la casa, ni nada. Estaba él, ni él, él mismo admitió que estaba solas con ella. Y las pericias fueron terminantes. El abogado le dijo que frente al tribunal le iba a convenir declararse culpable, confesar el crimen y decir que había sido sin querer. Y él no quiso de ninguna manera porque no soportaba la idea de que el hijo se quedara con la imagen de que su padre mató a su madre. No le sirvió de nada porque al hijo se lo llevaron los padres de Alicia Muñiz al Uruguay y nunca más lo vio, nunca más se supo de él. Es un chico que debe tener 35 años, 36 años. Atento a las conclusiones del veredicto y lo resuelto en la cuestión anterior, considero que debe imponerse a Carlos Monzón la pena de 11 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio cometido el día 14 de febrero de 1988 en esta ciudad en perjuicio de Alba Alicia Muñiz. Carlos, ¿qué sentiste, qué convulsión vibró dentro tuyo cuando se escuchó la sentencia? Bueno, fueron como un fallo de una pelea que perdí. Entre los atenuantes, la consideración de atenuantes y agravantes que se hacen al emitir una sentencia, pusimos como atenuante que la violencia había sido uno de ellos, porque se había criado en la violencia. Y la violencia lo había llevado al cenit de la fama. Y la violencia lo había precipitado también en la cárcel. Y en cuanto a las consecuencias, fueron muy importantes, porque a partir de este hecho, de este delito, las mujeres empezaron a animarse más a formular denuncias. Se creó la primera comisaría de la mujer, cosa sumamente importante porque esas comisarías se encargan de toda la violencia de género, ¿no? Al año lo acompaño a Amílcar Brusa a Batán. Brusa le cruza la mano y le dice: Carlos, esta es la pelea más difícil que tenés, pero cree que te digo una cosa, la vas a ganar. Y ahí se le enjugaron los ojos a Carlos y lo vi llorar por primera vez. Y a Brusa también. Y él también es muy fuerte y trata de no demostrarnos a nosotros, pero yo pienso que ninguno de los que estábamos presentes quisiéramos estar viviendo un cumpleaños de esta forma. Yo lloraba día, noche, porque yo veía el sol, porque veía esto, porque... Y mi papá me veía a mí y me decía: mirá, yo creo que el hombre es un animalito de costumbre, porque yo ya me estoy acostumbrando, ¿no? Estoy emocionado, muy contento de estar acá con toda mi familia, entre mis hermanos, mis nietos, mis hijos y mis cuñados y todo. Este brinde para ellos. No hay palabras. Y estuvo ahí un tiempo hasta que el director de la unidad penal no lo soportó más y me pidió que por favor lo trasladara, porque si no lo iba a trasladar él. ¿Qué pasaba? Que Monzón sobornaba a los del servicio penitenciario y por ahí les mandaba a comprar una botella de whisky y se emborrachaba y salía a caminar por los pasillos. Bueno, y como eso, y hacía escándalos y hacía cosas. Bueno, total que se lo trasladó a una cárcel de Santa Fe. Y él viene acá. Yo iba casi todos los días a trabajar con él, a trabajar físicamente con él, porque no es muy agradable estar encerrado en un lugar y no poder hacer nada. Incluso un día me dice: che, quédate porque viene Alain Delon. ¿Qué? Carlos n'avait pas changé depuis son emprisonnement, n'avait pas compris que la vie c'était dur et c'était autre chose que le rigne, qui est dur lui aussi. Monzón estaba preso en la cárcel de Las Flores.
Tenía salida libre, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Él salía, tenía su auto ahí adentro y salía cuando quería. Carlos, el momento que esperabas. Bueno, chao, chao, chao. El momento que esperabas. ¡Carlito! La verdad, estoy muy contento, voy a estar con mis hijos y mis nietos. Chao, chao, chao. Chao, chao. ¡Grande, Carlito! ¡Grande, campeón! Chao, chao. ¡Eh, vamos! ¡Chao, Carlito! Chao, chao, chao. ¡Carlito! Chao, chao. Chao, chao, chao. Los fines de semana yo lo sacaba de donde estaba. Estaba guardado, lo demás. Y lo llevaba así, yo tenía permiso para retirarlo y devolverlo. Le permitían las salidas para ir a trabajar y le permitieron la salida para ir a un asado un día de 1995, enero de 1995. Me vino acá a la puerta un chiquito. Se baja llorando de la bicicleta y me dice, Monzón se mató, me dijo, y salió. No me dijo ni cómo, nada, estoy llorando también como... Papá ya estaba para salir y vos decís, murió a los 53 años. Yo hoy tengo 56 años y yo cuando tenía 53 yo decía, wow, mi papá se murió a esta edad. La sobremesa de Monzón de 4 horas no se hacen con agua mineral. Agarró un coche nuevo, 0 kilómetros, arrancó, mordió la banquina y se mató. Se mató Monzón. Ah, fue un golpazo realmente, porque, qué sé yo, fue como la culminación de esa espiral de violencia, ¿no?, que había sido su vida. Señores, que se retiren, por favor. Of course I was surprised. Nobody expects that. But I wasn't surprised either, because we knew about the violent and out of control parts of who he was. Se le dio eso, el destino. El de arriba, el que te juzga. Yo creo que hay un destino trágico a veces también, ¿no? Hay muchas cosas de la vida que marcan que la gloria gratis no existe, y es muy difícil encontrar grandes ídolos que no hayan tenido episodios complejos, muy complejos en sus vidas. Como casi un acto de justicia de darle todo a una persona, aquello de Aquiles, morir joven pero lleno de gloria, o la larga vida de otros, pero sin que nada de la vida los sacuda especialmente. Veo ojos con lágrimas aquí en este momento. Gran conmoción en la gente. Me acuerdo cuando lo llevaban al cementerio. Creo que las imágenes me obvian de agregar demasiadas palabras. Ahí está el momento que esta gente estaba esperando, la salida de Carlos Monzón. Es un momento de dramatismo, de angustia.
Compartan la daño. El público santafesino de la municipalidad lo llevó en anda al féretro, a pie hasta el cementerio. La cabecera del cortejo abriéndose paso como puede sobre el pasillo principal del cementerio municipal de la ciudad de Santa Fe. Fue algo increíble, increíble. En el cementerio no entraba nadie más. No podía entrar nadie más. Era un mundo de gente. El grito del negro no se va. La despedida final. Creo que nos ha impactado a todos los santafesinos, porque fue realmente un deportista que hizo vivir a todos los santafesinos y a todos los argentinos momentos espectaculares, así que nos ha golpeado todo. ¿El gobierno de la provincia tiene previsto algún homenaje para Monzón? Sí, sí, hicimos un decreto y en este momento donde adherimos al duelo de la familia y por supuesto consternado como todos los santafesinos. Io purtroppo non fui al suo funerale perché non potei esserlo e lo fui invece l'anno dopo perché mi ero preparato a quell'evento e riprovai il dolore per la sua morte come quando lo seppi nel giorno che avvenne. En este predio tan pero tan coqueto, observando la llegada de las distintas invitados especiales para este acto que tiene ya casi 40 minutos de retraso. Vemos la figura de Emil Griffith, inconfundible por su tez. Se hizo un lugar donde estaban todos los nombres de las defensas de las peleas mundiales, banderas, placas del Consejo Mundial, de la Federación Argentina, de Brusa, de nosotros. Amílcar Brusa, sinónimo de Carlos Monzón. En ese momento vinieron todos los boxeadores, o sea, vino Rodrigo Valdés, Benvenuti. Fue un momento muy único. Y el Mantequilla Nápoles, Rodrigo Valdés, Emil Alphonse Griffith, Nino Benvenuti, tres veces campeón mundial. Fue una noticia trágica en su momento su desaparición. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Cómo fue? Lo tomé como un fato que Carlos amaba la vida, vivirla como él la vivió. Murió como él vivió la vida. Sobradamente, aquí está tu monumento. Lo verán y lo admirarán miles y miles de personas, porque es fiel imagen tuya, el hilo deportivo más importante de nuestra querida vida. Thank you.
¿Por qué hacemos el acto acá? Porque estamos repudiando a quién es este femicida, a Carlos Monzón, que fue un boxeador y que solamente pensaron en eso y por eso erigieron este monumento, pero no contextualizaron todo lo que él significa. ¿Por qué hacerle un monumento? ¿Quién decide qué persona va a ser agasajada con un monumento? Toda la sociedad nos preguntaron a las mujeres qué significa cada vez que nosotros pasamos, caminamos por esta avenida.